Noticias Gran Formato Latinoamérica continúa su serie de entrevistas desde el Centro de Convenciones de Orange County en la ciudad de Orlando, Florida, en este ISA 2016. Hemos llegado hasta el booth de Logojet y se encuentra con nosotros Dianelis. Dianelis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por parar aquí en nuestra booth. Nosotros estamos aquí con dos máquinas, la UV2400 es nuestra más pequeña y tenemos la UVX60 también. Las dos son basadas en tecnología que ya ha estado en el mercado por varios años, son unos modelos que están bien fuertes, tenemos un soporte técnico también que es bastante bueno. Lo hacemos todas las distribuciones desde nuestras oficinas en Luisiana. Generalmente me encargo yo de las distribuciones a Latinoamérica, ya que hablo el español. Cuéntanos, ¿cuál es la característica más importante y particular de los equipos Logojet? ¿Qué los diferencia a ustedes en el mercado? Los equipos tienen, la tecnología que nosotros usamos es tecnología que ya ha sido probada, que sea durable. También lo que nos pone por encima de todos nuestros competidores es el servicio técnico que brindamos. Cuando los clientes nos llaman, usted va siempre a ser atendido por uno de nuestros personal de servicio, o si no, hasta yo, la presidenta de la compañía, también recoge el teléfono y habla con los clientes. Y eso es algo que no se ve en nuestra industria. Hacemos todos los servicios vía internet, por Skype o remotamente entrando a las computadoras. Eso no tiene ningún cargo tampoco por servicio. ¿Estas máquinas en dónde son fabricadas? Son fabricadas en Corea del Sur. Y es nuestra compañía, nosotros somos los fabricantes y distribuidores de las máquinas. ¿El software que utiliza este equipo para manejar de todo su sistema es propietario de ustedes o tienen aplicaciones de terceras personas? Es de terceras, tenemos dos que están disponibles. Uno es Cathari, es una versión que es usado para el DTG, Director Garment, pero está ahora ya en... han sido renovados para nuestras máquinas. Y también tenemos el Partner Rep, también que es un programa que ha sido ajustado para la máquina más pequeña, la 2400. ¿Cuál es la diferencia más importante fuera de tamaño entre las dos máquinas? Las dos tienen la misma capacidad en cuanto a diferentes productos que pueden imprimir. La mayor diferencia es el tamaño del área de impresión, 24 por 18 en esta y hasta 6 pulgadas. Y también tenemos otra opción que puede llegar hasta 10 pulgadas de altura, que es algo nuevo en el mercado que ningún competidor nuestro ofrece. Y la pequeña es 12 por 24 por 5 pulgadas. So, esas son las mayores diferencias entre las dos máquinas. Las dos son capaces de imprimir en los mismos materiales. Dianelis, ya para terminar, si eres tan amable, le puedes enviar un saludo a la audiencia de Noticias Gran Formato en Latinoamérica, la información de contacto de Logojet, por favor. Sí, como no, nos pueden encontrar en www.logojet.com. Mi nombre es Dianelis, hablo español como ustedes ven, me encantaría conocer a toda la audiencia de su compañía y poder ayudarlos a tener esta nueva tecnología en Latinoamérica. Yeah.